Bueno, este año la sorpresa va a ser mayúscula. Que tiemblen todos, que se agarren a los machos, el pantano plato, condiciones excepcionales para hacer la carrera del año. Estamos aquí en el Campeonato de Asturias. Esta temporada he ganado a Albert en dos carreras. Si le gano hoy es un 3-0 y ya no tiene posibilidad de remontar. Así que va a haber mucha tensión en la carrera para él. Yo ni de remontar ni de montar. Está más o menos la misma gente que en el Memorial, así que hay que intentar llegar peleando por el podio. Aunque lo pierda el sprint, hay que intentar llegar peleando por él. Así, Rafa, no me jodas. No me vuelvas a ganar al sprint, tío. Ya te lo digo. Nada, es meterle el miedo en el cuerpo al Guille, es mi único objetivo. Me noto bien, estoy fuerte. Te daré una salida como la del Memorial y no caerá el agua esta vez. Y luego ya es todo coser y cantar, ya es dejarse ir, no hay problema. ¿Te ves haciendo podio? Podio. Y levantemos un poco más el cuerpo. ¡Hey! 55, segundo aviso, 2 minutos de penalización. ¿Qué? ¿Se fue ya? Ahora, míralo, ¿y el que está dando vuelta allí? ¡Preparados, ya! A ver, Guille. Mira, mira a Ranao. Mira, Guille, qué malo. No, pero lo hizo para tirarse para el otro lado. Paró de remar y tirarse para el otro lado, pero no para hacer eso. Va, Pepo, a por carril, ¿qué puedes? ¡Va, aquí! Mira, va. Dani con Luis Amado. Ya me di cuenta yo. ¿Qué piensas? ¿Que la policía ya es tonta o qué? Guille, el último. Qué mal, Guille. Guille, ¿cómo te sientes todo este vídeo? Ellos van por agua leche. Bueno, voy a mandárselo a Dani, que me dijo que lo mandara. Llegará el año que viene. Pero mira, No, Guille, estás entrando al trapo, tío. Vete para con Hernán, tío. Vete para con Hernán, tío. Vete para con Hernán, tío. ¿Los más listos? No. Fiesta bien allí de piragua amarilla. Ah, sí. Con el gorila. Y carril bien por el lado de acá. No. Qué broma. ¡Vamos, Guille! ¡Venga, Guille! A 200 metros. Esa ola ahí por dentro es más. Porque va con el río, esa ola ahí es más mala. ¡Venga, Guille! De la Sociedad Cultural y Deportiva Riva de Sella, pase por la torre, por favor. ¡Venga, Guille, vamos! Carril haciendo un tirón. La primera vez que lo veo, haciendo un tirón. ¡Va, Guille! Albert va a ir recogiendo cadáveres en seguida. Sí. Ahí van, los vacíos se van llevando. ¡A la Guille, venga! Pero es como que respetan, ¿entiendes? ¡Venga, Guille, vamos, venga! Mira. ¡Venga, Guille! Mira, Alberta. ¡Venga, Albert! ¡Venga, Dani! Ya Pepo ahí marcando los grupos. Bien, venga, Guille, bien. ¡Venga, Albert, Dani, vamos! ¡Venga, Albert! ¡Mírate! ¡Vamos, Guille! Mira, chaval, Marco está por delante de... Pero otra vez te la van a armar, joder. ¡Guille, va! ¡Va, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Va, Guille! ¡Coño! Joder, siempre hacemos lo mismo. Marco está por delante de Pepo, ¿eh? ¡Hostia! Es que... ¡Venga, Pepo, vamos! Ya te lo dije yo. ¡Madre mía, cómo va el Marco! ¡Venga, Marcos! ¡Va, Marcos! ¡Ponme un 10! No porque la nieve estaba a probar, Bruno. Calla. ¿El del Moscó? El último. ¿Pero qué, yo, profe? Sí. ¡Anda, no lo sabía! De tecnología. ¿Qué me dije yo que ese chico era profe? ¡Aoki! ¡Aoki, baja Andrés! ¿Es ingeniero? Cuando llegan al bote y al grupo, arrastrase. ¿Entiendes? Claro, ¿eh? Cago en 10, vaya pulso que tengo. A ver si das pérdida con el foco espectacular. Es que de verdad, te va a tocar su cuerpo. ¡Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Venga, Guille! Siempre vaya atrás, le digo yo. Hay que ir un poco más adelante a la hora de la boya. ¡Venga, Guille, vamos, vamos! ¡Ostras, pues Guille, vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Guille, ahora!
¡Venga, Albert, vamos! Dios, Pepo, mira Marcos, Marcos iba ahí. Dios, Pepo, ¿qué hizo? Iba marcando ahora mismo. Ya, pero iba marcando el grupo ese. Bueno, por favor, mira, para Boya. Pero lleva tirando toda la carrera. Eso es lo que tiene que hacer, ¿no ves? Hizo el amago y ahora marca el gorila. Y es lo que tiene que hacer. Porque si no, él entra a tercera ola. Ahora otra vez. Ahí va Carrey. No. Él ahí va muy mal por fuera. Sí. Encima no se puede ir ahora donde va él. Porque al primer tiro déjate fuera, no más que va justamente a Timón. Se tiene que poner para la derecha. Para la boya. Sí. No digo el recto. Pero ahora para la boya. ¡Venga, Guille! Te echan fuera. Va un poco más adelante, Guille. ¡Un poco adelante, Guille! ¡Guille, adelante! ¡Adelante, Guille! Ok. ¡Guille, adelante! Mira, este quedó en el tercero. Y mira, Fiuza. Por eso te dije, Borja, a Borja va a ganar. Te lo dije yo. Nada. Sí, nada. Cuidado que Dani coge. El problema es que no ves, mira, tiene que pegar un tiro ahora para salir. Mira. Es que eso luego ahí. Somos. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Albert! ¿Dónde está? Pepo. ¡Vamos, Marcos! ¡Va, Marcos! A prueba. ¿Ves? ¿Qué te dije yo? ¿A Pepo le pasó algo? Me cago en 10. En Ceboa esta que hizo. Iba marcando ese grupo. Me parece raro que... ¡Hala, Pepo, venga! ¡Venga, Pepo! ¡Venga, Pepo! Ahora vuelve a enfocar por nada. Vuelve a enfocar. Sí, Hernán. Sí. ¡Vamos, Guille! Estoy en mis cojones. ¡Vamos! Al final, tío. Que la gente se queda con la duda. Que gana y todo. ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Más, más, más! ¡Sigue, Guille, vamos! ¡Va, Guille, tercera Asturias! ¡Venga, que puedes! ¡Vamos, Guille! ¡Qué bien, Guille, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Muy bien, Guille! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡No pares! ¡Vamos, Guille! ¡Ahora! ¡Vamos, Guille! ¡Va, Guille, va, Guille, va, Guille! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Guille! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Toma! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Albert! ¡Vamos, Albert! ¡Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Albert! ¡Vamos, Albert! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 596, control de pesaje. 596, control de pesaje. ¡Vamos, Marcos! ¡Venga, Marcos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Venga, Marcos! ¡Venga, Omar, sube, sube! ¡Venga, Pepo! ¡Venga, Omar! ¡Vamos, Vicky, vamos, Vicky, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
¡Venga, Pepo! ¡Vamos, Pepo, más! ¡Pepo, más! 299, control de pesaje. 299, a control de pesaje. ¡Venga, Pepo! Rafa, ¿cómo ves el campeonato de Asturias? Como siempre, muy duro. ¿Te ves? Hay un nombre extra, Guillermo Pérez, creo que se llama. ¿Te ves en podio? Este año, yo siempre me veo en podio. ¿Sí? Sí, nunca subo. ¿Cómo va a ser la carrera? Muy jodida va a ser, yo creo. Va a ser dura. Hay mucho nivel aquí en Asturias. ¿Te ves en podio? Si falla alguno, sí. ¿Si falla alguno? Sí. Tiene que fallar alguno, ¿no? Tengo que hacerlo yo muy bien y te falla va a ser que tiren los otros y a ver si al final que hay algún cadáver por ahí. Pero va a estar difícil, va a estar difícil.